It's showtime. Por la Alianza. Por la Alianza. ¿Qué tal, viajeros? Es un honor para mí volver a encontrarme con ustedes en una nueva revelación de cartas. Que ojo, esto lo considero como un reconocimiento a todo el trabajo que hemos estado realizando en Navegando en Videojuegos con el paso de los años. Así que quiero volver a agradecer a Blizzard por darnos esta oportunidad una vez más. Espero que hayan disfrutado mucho del mini cortito, porque nosotros la verdad nos la pasamos muy bien haciéndolo. Fue un poco complicado, pero nos la pasamos bien. Y aparte de eso, ¿quién iba a pensar que le íbamos a poder darle una continuación a la revelación de carta pasada que hicimos? Entonces, bueno, nosotros lo disfrutamos. Y ahora no hablemos de más cosas, creo que es el momento de que les revelemos de manera exclusiva y a nivel mundial la carta por la cual ustedes están aquí conmigo. Ojalá hayan podido descifrar todos los guiños que pusimos para ustedes sobre la nueva carta que vamos a revelar. Y ojo, ojo, porque en el pasado revelamos una carta de Paladín. ¿Y adivinen qué? Porque volvemos a revelar una carta de Paladín. Y eso no es todo, porque la vez pasada fue una arma. Ahora toca un esbirro y la carta de esta ocasión es una carta épica. El nombre de la carta, viajeros, es Primera Espada de Green. Recordemos que la Guardia Real de Ventormenta está conformada por los soldados más valientes de la ciudad que arriesgan su vida todos los días para proteger a los ciudadanos. Los soldados que trabajan dentro del castillo de Ventormenta tienen el honor más grande, que es proteger al rey de cualquier amenaza. Y no solo eso, porque a la primer señal de peligro tienen que proteger a la nobleza de Ventormenta. Es momento de hablarles de las estadísticas, que seguramente es lo que ustedes se están preguntando. Para comenzar, la carta cuesta 4. Tiene 3 de ataque y de salud tiene 5. Que si se dan cuenta, al momento las estadísticas cumplen. Casi podríamos decir que es un 4-4-4. Entonces las estadísticas cumplen, están bien. Pero falta que les hable del efecto de la carta, que para empezar cuenta con escudo divino, que viene muy bien dentro de los esbirros que tiene Paladín. Y aparte de eso tiene un grito de batalla. El grito de batalla dice que le da acometida si tiene al menos 4 puntos de ataque. Significa que la carta puede ser muy buena, sobre todo para hacer limpiezas, pero tenemos que jugar alrededor de un deck que nos bufé la mano, que nos dé más estadísticas en mano para que pueda alcanzar este 4 de ataque y con ello la acometida que nos va a venir muy bien. Así que es el momento de que les hable de las cartas con las cuales puede tener sinergia y en qué decks podría entrar, pero de las que conocemos al momento y al momento de la grabación de este video. Porque recordemos que lo más seguro es que con esta expansión puede que salgan nuevas cartas con las cuales pueda tener sinergia y, bueno, hacer combos locos. Es hora de que les hable de la primera carta con la que seguramente va a tener sinergia, que es de la nueva expansión de Hearthstone Unidos en Ventormenta. Estoy hablando del kit prismático de joyería. ¿Qué es lo que hace esta nueva arma de Paladín? Es que cada vez que uno de nuestros esbirros aliados pierde escudo divino, va a otorgarle +1/+1 a todos los esbirros de nuestra mano. Y obviamente el arma pierde 1 de durabilidad. Pero lo que queremos es bufar a nuestro esbirro para tener 4 de ataque y con eso conseguir la acometida. Rodela de Nube de Semillas tiene una sinergia que viene de la mano, de hecho, con esta otra arma de la que ya les hablé, porque esta arma tiene un estertor, que es cuando el arma se rompe o se termina de usar, da escudo divino a todos los esbirros de nuestro lado del tablero. Que significa que igual si tenemos esta arma y la cambiamos por la otra arma que les dije, de esa manera podríamos conseguir bufar en el momento en que uno de nuestros esbirros del tablero pierde el escudo divino y de esa manera conseguir los bufos que queríamos al arma. Entonces quizás esta arma de Rodela de Nube de Semillas vendría muy bien en sinergia con el otro arma para poder conseguir la acometida de nuestra carta. Otra combinación interesante
es justo con una carta de la expansión Forjados en los Baldíos. De hecho, es una carta mágica de Paladín que cuesta 4. Digamos que el tema es el costo, pero tiene una combinación interesante para late game, que es que le da +1/+1 a los esbirros de nuestro lado del tablero, de nuestra mano y de nuestro deck, siendo, desde mi punto de vista, la manera más sencilla de conseguir el buffo a la carta. Otra de las opciones para poder sacar el mayor provecho a la primera espada de Green es justo con la carta Señor Supremo Runtak. ¿Qué es lo que hace esta carta legendaria que todos tenemos porque viene en el kit esencial? Es que cuando ataca, le da +1/+1 a los esbirros de nuestra mano. Otra opción para conseguir la cometida. Hay otras sinergias con cartas que bufean la mano. El problema que tienen es su consistencia. La primera es el animador disfrazado. El problema de esta carta es que le da más stats, pero a un esbirro aleatorio de la mano. Y tenemos otra carta que es la máquina de peluches, que robamos un esbirro del deck y le da más ataque. Pero siento que la consistencia se reduce muchísimo y no vamos a crear el deck nada más para tener estas dos cartas, por ejemplo la máquina de peluche y la primera espada de Green. Entonces yo solo les estoy diciendo las cartas que dan buffos a esbirros. La verdad es que me da la impresión que lo que buscan los desarrolladores es que veamos más arquetipos de deck de escudos divinos en las mesas de juego, que no lo vería como algo raro porque ya les di como varias opciones en las cuales podría entrar y funcionar, pero no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿Les gusta la carta? ¿Qué les parece, viajeros? Aprovechando que tengo su atención y antes de terminar con la revelación de cartas, quiero invitarlos a nuestro próximo torneo, pero va a ser enfocado al modo de juego Campos de Batalla, donde el primero y el segundo lugar van a llevarse un combo estándar de esta nueva expansión Unidos en Ventormenta, que contiene 60 sobres, dos cartas legendarias aleatorias y un dorso de carta. Ahora, hay una limitante para el torneo, que, ojo, sí es gratuito para todos, pero solo pueden jugar jugadores de Latinoamérica y de España. Todos los requisitos, igual, lo voy a dejar en un link en la caja de comentarios, que va a ser a Battlefield, donde se van a poder registrar y van a poder ver todas las reglas. Entonces, pues nada, por ahí los espero ver. Sin más que decirles por el momento, quiero aprovechar para volver a agradecerle a Blizzard por tan generosa oportunidad que nos ha otorgado para volverles a traer otra revelación de carta. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y sin más que decirles, yo soy Tommy, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, de suscribirse al canal de YouTube, de seguirnos también en Twitch para que no se pierdan nuestros en vivos y sin más que decir, yo les mando un fuerte abrazo, gracias a todos los que nos acompañaron hasta aquí, viajeros, y solo me queda una última cosa que mencionarles. Por la Alianza. Nos vemos.